La COVID-19 alcanzó a los más indefensos, la Casa Hogar María Asunta para Ancianas Pobres de la Ciudad de León. En las últimas 3 semanas, los casos se dispararon en el asilo operado por religiosas. Además del temor al contagio, deben enfrentar el dolor de las pérdidas. Tenemos casos COVID en casa, tenemos 6 abuelitas y una ya falleció, tenemos 6 hermanas y 3 ya fallecieron también. Y claro, también nuestros trabajadores, algunos se han contagiado. En la Casa Hogar, ubicada en la colonia Tepeyac, entre el Malecón del Río y la calzada Tepeyac, viven 30 abuelitas y laboran 20 personas. La hermana Rosa refirió que al inicio de la pandemia implementaron estricto control en el acceso e higiene del asilo. Sin embargo, a finales de diciembre, una de las religiosas comenzó con síntomas y el 6 de enero una prueba confirmó que era positiva. Fue imposible frenar la propagación del virus durante las siguientes 2 semanas. Este escenario incrementó las necesidades de las hermanas y las abuelitas. Ahora el oxígeno es una de sus principales carencias. Ahorita tenemos un caso, 2 hermanas con oxígeno y 4 abuelitas con oxígeno. De estas 4 hay 2 más delicadas. Las otras, podríamos decir, están allí estables. Claro, con días que tiene más buena saturación, días un poquito más bajo, pero no requieren todavía oxígeno permanente. Las madres piden apoyo a la ciudadanía, ya que no cuentan con suficientes medicamentos o trajes protectores desechables. Oxígeno, las puntas, mascarillas, sanitizante también para sanitizar la casa, aunque lo estamos haciendo, lo que nos van trayendo la gente. Tampoco cuentan con los recursos para cubrir servicios funerarios. Sus inquilinas no tienen otra familia más que la población del asilo. La tragedia golpeó fuerte a la Casa Hogar María Asunta. Hoy más que nunca necesitan ayuda. Correo al Punto.